Hoy estoy muy contento porque ya somos 9.000 suscriptores y estoy súper contento porque veo cómo esto va creciendo y cada vez participáis más y me encanta lo que estoy haciendo. Hoy os quiero presentar un plato muy especial. Voy a hacer una pizza vegetariana porque está de moda comer sano. Cuidado, eso no quiere decir que sea aburrida. Voy a hacer una pizza a base de verduras. La masa va a ser una base muy especial. Todos los ingredientes, como siempre, van a estar en el cuadro de la descripción y dos cosas importantes que van a ser protagonistas. Uno, la albahaca fresca. Y dos, el queso burrata que tengo aquí, que es un queso italiano, que lo venden en todos sitios y van a ser protagonistas en esta pizza de verduras. Las verduras, las que tú quieras. Vamos a ver la receta. Lo primero que vamos a hacer para hidratar la harina de trigo y formar la pizza, vamos a poner unos cubitos de hielo en nuestro robot de cocina. También puede ser un robot tipo brazo de cocina, yo utilizo la Thermomix, ¿vale? Voy a echar el jugo en el que viene el queso burrata, que es una especie de salmuera, ¿vale? Y ahora voy a poner hojas de albahaca con tallos y todo, bastante. Yo tengo un ramillete aquí, ¿vale? Me voy a guardar unas hojas para decorar al final y yo lo voy a poner así, como Dios la trajo al mundo, y lo voy a batir muy potente. Luego la cuelo. Siguiente paso, coloco la harina. Yo voy a utilizar harina de trigo, harina de fuerza. Voy a hacer solo una pizza, pero esta pizza va a tener la peculiaridad de que quiero que sea muy, muy, muy esponjosa. No va a ser una masa fina, ya te lo digo, va a ser como una masa de pan, pero muy rica porque va a saber a albahaca. Ponemos aquí la levadura, 250 de harina, 15 gramos de levadura fresca de panadería. Y ahora le voy a añadir una cucharadita de azúcar, como hacemos siempre que hacemos pizza, para alimentar los fermentos de la levadura. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a aprovechar el jugo que he preparado en mi robot y en vez de agua, el jugo que voy a utilizar es el jugo de la albahaca. Vamos a diluir con los dedetes un poquito así, le vamos a ayudar a la levadura para que empiece a fermentar. Y ahora, antes de empezar a mezclar con la harina, le dejaremos 5 minutitos. Voy a añadir sal y voy a empezar a mezclar. Me pide un poco más de líquido, pues yo le voy a echar mi jugo de albahaca. Poco a poco vas a ir viendo cómo se integra toda la harina. Bueno, mira la textura, ¿eh? Empieza a despegarse completamente. Está pringosa, pero cuanto más la trabajamos, se va quedando más fina, ¿eh? Y ahora vamos a formar una bola, así, vamos a formar una bola y la vamos a dejar en el bol reposando durante al menos una hora hasta que aumente su volumen. Esta pizza admite las verduras que tú quieras. Te presento los ingredientes que yo he escogido para mi pizza, todos frescos y comprados en el mercado esta mañana. He cogido unos calabacines en flor. Se me ha ocurrido que podría rellenar las flores de queso y el calabacín cortarlo, bueno, luego te lo enseño. Unos tomates cherry variados, amarillos, rojos, de pera, un poco de cebolla rosa, un poco de pimiento, rojo, verde y amarillo para darle color. Por supuesto, la burrata que teníamos, que te enseñé al principio, que hemos utilizado el jugo. Y en toda buena pizza no puede faltar, indispensable, una buena salsa de tomate, que esta es la mía, la casera. Aquí tienes un enlace, lo he contado ya muchas veces, pero bueno, esta la hago yo mismo en casa, ¿vale? Que no cuesta nada de preparar. Y por supuesto, queso mozzarella fresco. Separamos las flores de calabacín de los calabacines. Previamente los hemos enjuagado. Los pimientos también los vamos a poner en rodajitas. Y los tomates en cuartos. Vamos a abrir las flores de calabacín con mucho cuidado de no romperlas. Ahora voy a cortar un poquito de burrata, lo voy a abrir así. Toda la crema del queso está dentro de la yuva o la piel de leche, ¿vale? Que se ha formado, y dentro es un queso cremoso, del que con ayuda de una cucharita
Bueno, vamos a ir rellenando todas las flores con el burrata. Le ayudaremos un poquito con los dedos y luego cerramos la flor para que quede dentro. Cuando se funda el queso, imagínate el efecto sobre la pizza. ¡Qué puntazo de pizza vegetal que vamos a preparar! Esto es una pizza para adultos, llévalo en cuenta, ¿eh? Aquí está. Vamos a poner un poco de harina en la mesa y la vamos a estirar todo el rato con las manos, ¿vale? Bueno, pues la forma de la pizza la decides tú, ¿vale? Porque todos tenemos en la cabeza que la pizza es redonda, pero yo a veces para aprovechar mi placa de horno pues la hago cuadrada. Mira, la voy a hacer manual, ¿vale? Y cuando tú la veas dirás, esa pizza está hecha a mano. Te voy a contar un truquito. A veces yo utilizo un poco de sal en escamas y la pego así a la masa. ¿Por qué? Porque es un matiz súper interesante cuando estás tomando pizza de encontrarte la sal, ese crunch, ¿vale? Salado, le va a dar un toque muy interesante a tu masa. Pruébalo. La voy a colocar aquí y la voy a terminar de estirar un poquito. ¿Ahora qué voy a hacer? La voy a dejar 10 minutos antes de empezar a montarla. ¿Por qué? Porque quiero que haga una especie de segunda fermentación, para que suba un poquito más y nos haga una especie de pizza pan, ¿vale? Procedemos al montaje. Como toda buena pizza, salsa de tomate. Que llegue por todo. Así, así. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a hacer como siempre que hago una pizza. La voy a poner con papel sulfurizado en la parte de abajo, le voy a dar 10 minutos y luego la voy a deslizar a una rejilla y en la parte de arriba otros 10 minutos hasta que se cocinen todos los ingredientes que voy a poner ya sobre la superficie. Uno por uno vamos a ir mezclándolos en este bol y sazonándolos al momento. Un poquito de sal, un chorrito de aceite de oliva virgen extra y un poquito de pimienta, no mucha, porque si le ponemos pimienta a todo, pues imagínate. Bueno, así. Y ahora pues vamos a ir colocando, por ejemplo, el calabacín lo voy a poner alrededor, un clásico. Mira que no me gustan las simetrías, pero bueno, haremos una excepción. Vamos a procurar que toda la verdura esté bien distribuida. El horno, por supuesto, lo tengo precalentando. El horno lo tengo a 200 grados. Una vez meta mi pizza, lo voy a bajar a 180. Vamos con el tomate en gajitos. Bueno, el queso burrata lo que voy a hacer es darle unos cortes así. Como es un queso tan cremoso, lo voy a cortar así un poco. Y lo vamos a poner por encima. Para mayores de 18 años, ¿eh? En mi casa nos gusta mucho el queso, así que queso que no falte. Ahora mozzarella. Mucho queso, mucho queso. Flores de calabacín. Un chorrito de aceite, pero muy poco, ¿eh? Muy poquito así. Y le pongo la sal ahora, ¿por qué? Porque si le hubiera puesto la sal antes, pues no lo hubiera cogido. Poca cosa. Un poco de sal. Lo que sí que estoy pensando es que las flores me van a delimitar las porciones, como lo vamos a cortar. Vamos a poner unas hojas de albahaca fresca, así. Y bueno, no te quiero ni contar cómo va a empezar a oler esto en cuanto lo meta al horno. Y como siempre, una cosa que a mí me encanta, un buen chorrete de aceite de oliva virgen extra para regar todo, así. Tengo el horno a 200 grados, ya verás. Recién salida del horno, quiero que veas esto muy de cerca. Mira qué pedazo de pizza. Tiene que estar, no la puedo probar porque quema un montón y no vamos a estar esperando que se enfríe para ayudarte un poquito de envidia. Buscamos ideas para la nueva sección, pizzas para adultos. Todas van a ir en esta línea, ¿vale? Son pizzas cañeras, con sabores fuertes, con combinaciones atrevidas. Mira qué aspecto tiene la que yo acabo de hacer, ¿vale? Debes probarlo porque es súper fácil. Además, empezaremos a jugar con las harinas, ya verás, no te pierdas esta sección. ¿Quieres darle un aspecto un poquito más fresco? Con hojas de albahaca frescas. Bueno, ¿qué? ¿Te apetece? Queridos amigos, nos vemos en el próximo vídeo.
Thank you.